Después de varios días de intensas discusiones y trabajo conjunto entre los diputados, funcionarios del gobierno departamental y la comunidad, se aprobó en primer debate el Plan de Desarrollo Departamental en el municipio de El Copey. Este avance se logró gracias al esfuerzo colectivo y la participación activa de todos los involucrados. El debate, que tuvo lugar en El Copey, fue liderado por el presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo, Miguel Ángel Gutiérrez. En sus declaraciones, Gutiérrez resaltó la importancia del documento aprobado en este primer debate y mencionó que aún estará sujeto a modificaciones durante las próximas discusiones. La aprobación final se espera para el jueves, cuando se llevará a cabo el segundo debate en el municipio de La Paz. Bueno, estamos hoy acá muy contentos en el sur del departamento del Cesar, en el municipio de Gamarra, llegando a la institución Promoción Social, donde vinimos incluso a socializar, a discutir uno de los pilares más importantes del plan de desarrollo, que es el pilar número 3. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar al secretario de Infraestructura y a Aguas del Cesar, con una apuesta muy importante de recursos que van a ser invertidos en los próximos 4 años, más de 3.8 billones que se van a distribuir en todo el departamento del Cesar, y que lo que busca es llegar a la casa de la gente, lo que busca es llegar a las necesidades y a las problemáticas de cada territorio. Y por eso hoy estamos haciendo este tipo de socializaciones, descentralizando la asamblea y dándole la cara a la comunidad. En buena hora celebramos que la honorable asamblea departamental haya tenido a bien citar a esta socialización del plan de desarrollo departamental Gobernando el Cesar Imparable, que ha propuesto nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan, y es un documento muy importante, es un instrumento de planeación muy importante porque define la hoja de ruta en la cual la administración departamental proveerá a sus ciudadanos los bienes y servicios que demanda para poder satisfacer esas necesidades básicas insatisfechas en todos los sectores: infraestructura vial, infraestructura de transporte, vías, salud, educación, deporte, etcétera. Y es en ese documento donde se materializa la inversión que durante los próximos 4 años orientaremos en el beneficio y para poder superar esas brechas que actualmente padecemos. Hombre, muy importante la visita de nuestra asamblea departamental y de cada uno de los secretarios de despacho de la gobernación del Cesar. Para nosotros es muy grato, como el municipio de Gamarra, recibirlos, acogerlos y dialogar y debatir este plan de desarrollo departamental que ya fue estructurado y hoy se encuentra en la discusión y nos va a permitir escuchar esos puntos y permitir también exigir algunos que de pronto no fueron incluidos en ese plan de desarrollo departamental y que lo que queremos es que traigan bienestar social al municipio de Gamarra. Saneamiento básico y el sector salud son los 2 ejes más importantes que necesitamos recuperar con urgencia en el municipio de Gamarra, porque hoy la red hospitalaria, nuestro hospital, se encuentra en un estado crítico, como también nuestra empresa de servicios públicos hoy está en una situación financiera, económica y operativa en condiciones bastante complejas, y no tenemos ese capital económico para poder brindarle solución pronta a nuestras empresas de servicios públicos. Y hoy le pedimos a la gobernadora, hoy le pedimos a la gobernación y a cada uno de nuestros diputados que sea visto con prioridad cada uno de esos problemas que tiene hoy el municipio de Gamarra. Es muy importante que la Duma departamental haya visto bien el territorio. Hoy en el centro del Cesar, Curumaní Cesar es protagonista y somos partícipes de esta sesión, donde se han debatido 2 componentes importantes como lo es educación y deporte, y que la comunidad, los presidentes de juntas, concejales, líderes sociales, población víctima, afro, LGTBI, dirigentes deportivos, concejales del municipio, mandatarios, estemos aquí como actores principales, aportando, escuchando y participando de esta socialización. De verdad felicito al presidente de la Duma departamental, a José Mario Barriga, a todos los diputados que tuvieron la disposición de venir hoy a mi pueblo amado Curumaní y que cuentan con este amigo. Nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan, agradecerle a nuestra gobernadora por todo ese trabajo que ha venido realizando, por ese mensaje que está enviando, que quiere gobernar con la gente. Aquí también está un gabinete comprometido departamental, exponiendo y acompañando y escuchando a la gente. Por eso valoro mucho, y este plan de desarrollo es imparable, en marcha.